Bueno, estamos con Franco Cardoso, luego del gran triunfo de Nobles Frank. Contanos, Franco, una alegría inmensa, ¿no? Sí, una alegría inmensa y no puedo explicarlo con palabras porque es algo muy lindo lo que se siente. Haber venido acá y compartir esta Copa Challenger ya para mí era un sueño y haberla ganado se hace más grande. Sí, algo increíble realmente. Porque muchos no le tenían en cuenta, digamos, la verdad, ¿no? La verdad que sí, el caballo venía de menor a mayor. No sabíamos hasta dónde iba a llegar. Había caballos que venían ganando premios muy importantes. Y creo que vinimos de abajo haciendo una fuerza muy fuerte. Y acá estamos, celebrando la Copa Challenger. Ustedes lo llevaron al caballo, como decís vos, de mayor a mayor y empezaron a correr y el caballo cada vez fue mejorando y lo fueron encontrando, ¿no? Sí, la verdad que sí, era un caballo muy difícil para trabajar, era muy malo. No se podía trabajar muy cómodo con él porque no se podía poner el freno, la careta, nada. Teníamos que poner, fíjese, teníamos que poner el freno desarmado en la cabeza, armarlo cuando estaba puesto y hoy lo estamos corriendo calentado, un caballo que nos debía mucho y nosotros le debíamos a él. Se lleva un triunfo muy importante y bueno, me alegro por vos, por tu viejo que lograron esto, ¿no? Muchas gracias y bueno, este triunfo se lo quiero dedicar a todo mi Santa Fe, todo Villaminetti, que siempre nos está apoyando en las buenas y en las malas y esto se lo quiero dedicar a todos ellos. Bueno, me alegro, Franco, por ustedes y bueno, que sigan los triunfos. Muchas gracias. Dale.